Buena gente, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os quiero recomendar este jueguecito que se llama Awakening Chaos Era. Es un juego para Android. Bueno, yo lo estoy jugando para Android, supongo que también está para iOS. Y lo quiero recomendar porque llevo 3 meses jugándolo, así que ya tengo bastante experiencia en el juego. Es un juego que puedes jugar tranquilamente free to play, por eso también os quiero recomendar. Que obviamente que si pagas vas a generar más velocidad a la hora de conseguir héroes. Y bueno, es un tipo héroe char. Los que ya me conozcáis del inicio del canal, pues ya sabéis de qué estoy hablando. Y si no, pues bueno, lo vais a ver ahora. Yo el canal este lo empecé subiendo héroe char en este canal. Y luego me cansé de jugarlo. Estuve jugando durante 4 años, o sea que le metí mucha caña. Y este juego pues me recuerda mucho a ese juego, pero con algunas cosas nuevas y sobre todo un aspecto visual de héroes que es bestial. Como digo, el juego se puede jugar free to play, no hace falta pagar nada, pero si quieres pagar algo, yo te recomendaría así de primeras que compres el pase de batalla. El pase de batalla dura un mes entero y te garantiza un héroe. El héroe legendario va rotando cada mes. Hay dos pases de batalla. Está el que yo compro, que vale 10 euros. Y luego está este, que vale 15. O 20, no me acuerdo. Ahora supongo que me sale más barato porque tengo este pase de batalla comprado. Y bueno, este con el de 10 euros yo ya voy bastante bien. Y creo que se avanza bastante bien en el juego. Entonces tú cuando tienes el pase de batalla tienes estas dos líneas. Si no tienes el pase de batalla tienes esta línea que veis aquí, que es gratis. Todo esto es lo que vais a conseguir simplemente jugando al juego. Obviamente si pagáis pues vais a conseguir más cosas. ¿Merece la pena pagar 10 euros por el juego y avanzar un poquito más rápido? Yo digo que sí. O sea, yo lo recomiendo. Aparte de que apoyáis a los creadores, os van a dar muchas cositas muy interesantes. Como veis aquí tenemos oro. El oro sirve para subir armas de nivel, para comprar en las tiendas. Las gemas igual, puedes comprar en las tiendas, puedes invocar, luego lo vemos. Hay eventos, es un juego que se está actualizando bastante asiduamente. Aparte de actualizaciones, también ponen eventos. En este evento tenemos una mejora de equipo. Que si entramos en él, lo tengo completado, nos dan una calabaza, que os luego explicaré lo que es. Pero bueno, va subiendo el equipo y va consiguiendo todos estos objetos. Y esto gratis, ¿eh? Esto gratis. Y aquí está la regla de puntos. Luego en la siguiente semana, que me salió del todo, en la siguiente, de aquí a... O sea, mañana mismo ya empieza el evento de arena. Y luego tenemos el calendario, que es esta semana. Y luego ya tenemos las semanas siguientes que va a venir para que más o menos te puedas... Bueno, dices, hostia, mira, viene promoción de héroe. Pues entonces no voy a promocionar ningún héroe y me voy a dedicar a guardar hasta que llegue este. Y cuando llegue este evento, pues promociono los héroes y gano la recompensa que me den. Yo lo que suelo hacer, suelo aprovechar los eventos para hacer justamente lo que pide el evento. Intentar llegar a lo máximo posible. Esta recompensa que habéis visto aquí, de calabaza, es bastante buena. Luego tenemos, aquí tenemos este hombre que nos da la tienda. Aquí tenemos la tienda de oro, que podemos gastar cositas pagando oro. Estas cositas yo lo recomendaría. Todo esto, el oro al principio parece que sobra mucho, pero no sobra tanto. Una vez que avanzas el juego, el oro se gasta bastante fácil. Y los equipos estos yo no los recomendaría. Esta tienda, pues bueno, tampoco recomendaría mucho. Luego esta tienda se actualiza cada semana y yo compro esto siempre. Esto es diario, se actualiza diariamente y esto cada semana.
yo compro esto. Oye, que te hace falta esta calabaza, pues te la compras. Bueno, y en general, bueno, luego aquí son tiendas, de gremio, de arena, las típicas para conseguir las monedas. Luego tenemos las invocaciones. Tenemos las invocaciones avanzadas, que usamos estos cristales de aquí. Y lo bueno que tiene este juego es que hay una tasa, una tasa de invocación. Cuando llegamos a, o sea, básicamente cuando llegamos a 100 invocaciones, nos garantiza un legendario. Y eso es muy bueno. Así que yo obviamente recomendaría guardar gemitas, guardar los cristales. Y cuando se haga un evento de conseguir un héroe, porque ahí hay héroes que van saliendo cada mes, van saliendo héroes nuevos. Y cuando salen esos héroes, pues yo aprovecho y tiro, tiro hasta que me salga un héroe legendario. Luego tenemos cada día tenemos una invocación gratis, que esa invocación gratis también se suma a la tasa esta. También cuenta para las 100 invocaciones. O sea que si estamos a final de mes, por ejemplo, hemos invocado gratis 30 veces, pues ya solo nos faltaría 70 invocaciones para que nos garantice una invocación legendaria. ¿Que sale antes la invocación legendaria? Pues entonces esto se reinicia. Igualmente cuando ahora vemos que, esto, que aquí pone 0 de 1, 1 de 0, ahora no tenemos ninguna posibilidad que nos garantice de conseguir un legendario. ¿Que podemos tirar 10 y que nos puede salir porque sí? Pues por supuesto que sí. Luego tenemos aquí invocaciones normales, que aquí pueden salir héroes élite, raros y comunes. O sea, básicamente salen muchos comunes. Y luego aquí tenemos una invocación especial limitada que va cambiando cada X tiempo. Y esto se consigue con eventos y también con el pase de batalla. También te da esta monedita. Aquí no recomiendo gastarnos 100. O sea, guardar 100 invocaciones para que nos haga un legendario. Porque esto se gana muy poco. Y, o sea, se gana muy poco. Para conseguir 100 invocaciones aquí, vamos, te tienes que pasar por lo menos un año tranquilamente. Y bueno, vamos al lío, vamos a lo guapo del juego, que veáis. Bueno, obviamente vamos gastando energía. Si le damos aquí, vemos cuánto tarda en recuperarse, un punto de energía y cuánto está el total. 160 es el máximo de momento. Ahora os quiero enseñar los héroes, que es lo bueno de este juego. Mirad, mirad. Mirad esta pedazo de heroína tan, tan guapa. Es una pasada. Me encanta. Evera, legendario. Todos los que veáis el borde así en dorado, así son legendarios. Son héroes legendarios que me han salido. Y veis las estrellas abajo. Si tiene una estrella rellena de este rojo, rosa o lo que sea, significa que me ha vuelto a salir ese legendario. O sea, me ha salido dos veces Evera. Y cuando te sale dos veces, puedes poner aquí ascender. Vamos a hacerlo con este, el ejemplo, porque así no veis. Este es Garel. Este salió en un evento que he dicho antes, que cada X tiempo sale. Mira qué guapo, es que me encanta. Me encanta el diseño que tiene este juego, me parece espectacular. Este salió en un evento. Tuve la suerte que tiré 10, una tirada de 10, al principio de cuando empecé a jugar. Me salió y me ayudó muchísimo para avanzar en el juego. Me encanta. Y como me encanta, es mi legendario preferido. Lo vamos a ascender. Cuando tú asciendes un héroe, aquí te pone los diferentes niveles de ascensiones. Todos tienen 6 niveles. El primero te da salud básica un 15%. Luego, o sea, no. El primero te da ataque 15%. Perfecto. En el segundo te da 15% de básico, de salud básica.
Estos puede ir cambiando dependiendo de qué héroe. Te pueden dar cosas diferentes, ¿eh? Más velocidad, más defensa base. Aquí le otorga un rasgo especial al héroe y lo hace más poderoso. Que yo quiero llegar a este rasgo porque se nota mucho. Ahora os enseño más o menos cómo va el juego en tema de habilidades y todo eso. Y luego aquí tenemos la ascensión final, que a todos está siempre la misma, siempre da un 5%, un 5% de ataque y un 5% de defensa. Y luego, para subir de los héroes, nos vamos aquí, material de ascensión. Hay dos formas de subir los héroes: o con esto de aquí, o con el mismo héroe legendario que te haya salido. Esto de aquí os lo enseño luego. Se consigue en la tienda de la arena. Que si le metes mucha caña a la arena, conseguirás más puntos de arena y podrás comprar esto más rápido. Pero yo es un aspecto que lo tengo un poco dejado porque no me gusta mucho la arena. Así que he tardado siglos. Es el primero que consigo, o sea, imaginaos. He tardado 3 meses en conseguir esto. Pues bueno, ya lo tenemos en nivel 2 de ascensión, así que perfecto. Y por ejemplo, aquí tenemos varias cositas de los héroes. Nos pone las estadísticas, bases, pero si después, si le damos aquí a más, nos pone todas las estadísticas de este héroe. Y luego, estas estadísticas, obviamente las podemos aumentar. Tiene unas estadísticas bases y las podemos aumentar con el equipo. El equipo es un poco especial en este juego, porque en estos tres sitios, en estos tres siempre tenemos aquí ataque plano, como se suele decir, no porcentual. Aquí tenemos salud plana y aquí tenemos defensa plana. Y en estos tres es cuando podemos ponerle diferentes aspectos para subir. En las botas le podemos poner velocidad, pero también podemos poner salud, defensa, bueno, básicamente lo que queráis. Y importante es que le podemos poner porcentualmente, ¿lo veis? 17%, que siempre es mejor que no sea plano, siempre va a sumar más. Aquí igual, aquí le tengo puesto yo daño crítico. Daño crítico y luego con las estadísticas secundarias intentar conseguir lo mejor posible para potenciar este héroe. En este caso lo mejor posible sería daño crítico, que ya lo tenemos. Si tenemos aquí daño crítico aquí no va a salir daño crítico. Nunca. Si tenemos aquí daño crítico porcentual, aquí puede salir daño crítico en base. Plana. Entonces sí. Pero bueno, daño crítico no sirve porque no sale nunca. Pero con salud sí, por ejemplo. Entonces, para este personaje, es un personaje de ataque, tendríamos que ir a daño crítico, a tasa crítica, a ataque y salud. Porque este también se beneficia de la salud de este personaje. Bueno, tampoco quiero enrollar mucho con esto, pero básicamente para que veáis la profundidad que puede tener este juego. Porque yo puedo tener un héroe. Este héroe y lo puedo subir como yo quiera, obviamente teniendo suerte en las estadísticas que caiga en donde tiene que caer. Luego os subimos, luego os enseño cómo subir un equipo. Este es de 4 estrellas, hay equipos hasta 6 estrellas y equipos. Este es legendario, como veis aquí. También hay raro y cosas así. Lo suyo sería 6 estrellas legendario, obviamente. Entonces te da más esto y también te da más estadísticas. Pero claro, eso es difícil de conseguir. Y es un juego todavía que yo todavía no puedo alcanzar. O sea, con eso digo todo. Yo todavía no puedo llegar a alcanzar a esos niveles en el juego. Entonces, pues bueno, lo dicho. Cada personaje lo podéis subir como queráis y a vuestro gusto. Luego aquí tenemos aquí este botoncito que nos pone el personaje, nos pone una cosa que no he explicado es que, por ejemplo, aquí tenemos
Hay diferentes sets. Vale, aquí se ve mejor. Tenemos un montón de sets, como veis aquí. El guerrero, el furia, el maldito, bueno, un montón. El terra, el vanguardia, todos estos, ¿vale? Entonces, por cada pieza que tú le pongas a estos, se activa una bonificación. Por ejemplo, el set de furia, si le pongo cuatro sets, cuatro piezas de set de furia, voy a conseguir un 20%. Aparte de crítico, tasa crítica. Aparte de lo que me da aquí y de lo que me da aquí. ¿Entendéis? O sea, es un modo de... fácil de entender, supongo, pero difícil de dominar. Porque aparte que también tienes que tener un poco de suerte a la hora de cuando tú subes un equipo de nivel, te sube lo base, pero luego también te sube una estadística de aquí. Y a lo mejor te sube defensa, en este caso me ha subido más uno de defensa que no me interesaría. Hubiera preferido mil veces que me hubiera subido ataque, por ejemplo. O sea, básicamente tenéis que conseguir el equipo perfecto para cada héroe. Y es bastante difícil. El de ataque, por ejemplo. Este de vida. Pues con dos piezas de vida aumentamos un 15% de salud. El ataque igual, con dos de ataque aumentamos un 15%. Entonces te puedes aumentar el héroe como tú quieras. Pero bueno, básicamente los héroes de ataque, pues lo más importante es la tasa crítica y el daño crítico. Y obviamente que luego tenga salud y ataque. Pero básicamente sería ataque, tasa y daño. Eso sería lo más importante. A rasgos generales muy grandes. Bueno, y como veis, tenemos los héroes aquí muy bonitos. Este fue mi primer legendario que me salió. Porque te garantizan un legendario el juego. Y elegí esta. De todos, me encantó. Vi las habilidades que tenía. Ahora vamos a ver las habilidades de este héroe, por ejemplo. Todos tienen 4. ¿Vale? Tiene un rasgo. Que este es su rasgo. Es como su pasiva. Que dice: los ataques tienen un 40% de posibilidad. Más 15 por golpe válido. De otorgar un ataque adicional. Que causa 50% de daño a todos los enemigos. O sea, cada vez que atacamos tenemos una posibilidad de atacar otra vez, de gratis. Luego tenemos el ataque básico, que hace 100% de daño a un enemigo con una posibilidad del 50% de aplicarle menos velocidad durante un turno. Y menos velocidad hace que el enemigo tenga un 30% menos o sea, un 30 menos de velocidad. Luego tenemos aquí un ataque en área, que también aplica menos velocidad. Esto a todos. Y tiene un enfriamiento de 2 turnos. Luego tenemos las definitivas. En este caso tiene un enfriamiento de 3 turnos porque hemos subido las habilidades. Y este causa 100% de daño a todos los enemigos. Y a continuación arroja, bueno, lanza un ataque adicional. Todos los ataques pueden causar otro golpe más. O sea, puede ser. O sea, este es un héroe que va muy bien para limpiar las oleadas. Casi todas siempre son tetonas, ¿eh? Pero bueno. Lo típico, ¿lo veis? Y luego tenemos diferentes héroes. Este es de madera. Este es de agua. Hacemos agua. Tenemos 4 o 5 elementos. Esta es de curación, por ejemplo. Este también es de curación. Es el que más cura del juego. Esta es de veneno. Pero esta ya no son. Para que lo veáis aquí. Esta ya no es legendaria. Esta tampoco. Y luego, por ejemplo, para subir de nivel, por ejemplo, tengo aquí otro legendario, que el nivel base lo podemos subir a nivel 50. O sea, va subiendo, vale, que me explico mejor. Por ejemplo, cojo uno de aquí abajo.
Tengo muchos, como veis, pero porque luego los podéis gastar. A ver, hago un ejemplo. Un ejemplo. Vale, con estos así, que tienen este borde, son que sirven de comida para otros. Entonces, subimos nivel, nos pone aquí de 20 a 30, gastamos gelatina para subir de nivel. Cuando llega al tope, tenemos que promocionar al héroe. Tenemos que gastar calabazas o podemos gastar héroes de la misma estrella. Esto de aquí no os recomendaría usarlos nunca. Entonces gastamos calabazas. Hemos hecho una misión diaria. Y está a 4 estrellas. Ahora para subir este a 5 estrellas, tendría que subirlo a tope y tendría que ponerle 4 compañeros de 4 estrellas para que suba. Entonces, los héroes importantes son los que hay que subir a nivel máximo, que son 60. Tengo bastantes, como veis. El juego poco a poco va subiendo. Y ahora que cuando llegue un evento de promocionar héroes, subiré algunos de estos que tengo por aquí. No sé cuáles, pero bueno, algunos subiré a 60. Ahora tengo a 50 y este me pide calabazas que hemos conseguido antes, ¿os acordáis? Del evento. Te pide 5. 5 calabazas o 5 de estos de aquí. Que veis aquí. Como veis aquí. Esto se consigue, como he dicho antes, que no lo gastéis. Se gasta para los héroes estos de aquí. Para subir a 5 estrellas. Poco a poco. Bueno, y bueno, vamos a hacer una lucha. Luego tenemos arena. Tenemos mazmorras. Aquí este es un evento de hoy. O sea, un evento compuesto nuevo. Como he entrado desde el portátil, ya tenemos esto. Invocación del cristal avanzada. Gratis. Un evento que tiene. Que se acaba. Esta parte de evento se acaba en 10 horas. Pero el evento en general se acaba en 7 horas. Luego tenemos para farmear estos materiales que sirven para mejorar los héroes, las habilidades. Luego tenemos aquí para farmear el equipo. Este de aquí se usa mucho. La reina de las mareas, porque tiene un equipo bastante bueno. El set de guerrero, el set de maldito y el set de recuperación. Estos tres sets se usan mucho. Sobre todo el guerrero y el maldito son los sets que más se usan. Entonces va subiendo de nivel. A medida que vayas subiendo de nivel, te dan más posibilidades de conseguir equipo de 5 a 6 estrellas. Y bueno, y así. Y hay muchos. Y como veis, hay muchos para farmear. Que si yo quiero farmear este, por ejemplo, a nivel 9, que ya empieza a dar 4 estrellas, que es el nivel básico para farmear, pondría batalla múltiple, pondría máximo 10 batallas y pondría que si me quedo sin energía, puedo usar cupones. Le voy a luchar y él automáticamente el juego empieza a luchar solo. Pondría mi equipo, ¿vale? Por ejemplo, este equipo es el equipo bueno porque está ya subido todos los héroes y puedo farmearlo relativamente rápido, aunque lleva su tiempo. Luego tenemos la torre de batalla, que tenemos que llegar al nivel 100. Una vez que llegamos al nivel 100, desbloqueamos la difícil y luego la muy difícil. Yo de momento he llegado hasta aquí. Esta me costó bastante. Luego tenemos aquí, digamos que sería la mazmorra, que ya me lo pasa con todo, pero bastante difícil. Y lo que pasa es que este nivel se hace un poco lento de conseguirlo, así que yo siempre juego a nivel 60, que lo hago un poco más rápido. De eso ya lo iremos. Bueno, no sé si queréis más vídeos de este juego. Aquí pone eventos activos que están en este momento.
Luego tenemos Cazada de Recompensa, que estos son mini luchas, que nos pasamos esta lucha y nos da esta recompensa. Y vamos sumando, o sea, y vamos subiendo. Y luego tenemos aquí el envío, lo típico. Este ya está. Lo hemos capturado. Hemos hecho el evento bien, digamos. Y ahora tenemos un evento de legendario. Le damos selección rápida. Y tenemos un 80% de tasa de éxito. Es poco porque ya tengo los otros héroes tochos en los otros sitios. Pero bueno, igualmente lo vamos a poner. Y cuando pasa 18 horas, que será el día siguiente, lo recojo. Y si sale bien, pues me dan recompensas. Y vamos a hacer una batalla normal y corriente. También tenemos la campaña. Tenemos arena, campaña, la campaña de esa aventura y las mazmorras. Y luego aquí también podemos invocar. Aquí podemos invocar héroes en concreto, dando otros héroes. De los más buenos es esta, la que envenena, y este porque da vida máxima a todo el grupo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una aventura. Por ejemplo, vamos a ir a nivel. Luego tenemos común, empezamos con común. Cuando la pasamos toda, se desbloquea difícil. Cuando la pasamos toda, se desbloquea el mítico. Y el mítico es el sitio perfecto para farmear gelatina y algún equipo que otro, la verdad. Pero bueno, igualmente no vamos a coger una lucha muy muy larga. Por ejemplo, aquí, capítulo 2, la primera lucha. ¿Dónde está? Aquí. Estos son los héroes que. Los enemigos. Estas son las recompensas que nos van a dar. Que no. Una lucha normal y corriente. Y bueno, yo tengo este equipo porque este es el equipo, es un equipo que tengo para hacer las campañas rápidas. Y podemos hacer la lucha que la haga automática o que la hagamos nosotros. Ahora lo vamos a hacer que la hagamos nosotros. Le quito el automático y este sería el plan de lucha. Luego aquí tenemos dos hechizos que podemos seleccionarlos antes de la lucha. Y bueno, como veis, la pasiva nunca se puede seleccionar. Este personaje es el Garen, que tiene este ataque, el básico y el especial, para que lo veáis, para que veáis las cinemáticas. Vamos a darle. Y cada definitiva tiene su cinemática. Así para que la veáis. Esta hace daño a todos. Tenemos oleadas 1 de 3, ahora estamos 2 de 3. Vamos a atacar aquí mismo. Vamos a atacar aquí. Para que veáis la cinemática, básicamente. Esto lo que pasa es que ataca muchas veces sola. Ya vais a ver la cinemática de este, que si matamos a uno, se regenera la definitiva. Ahí, pipi, pipi, y salta el otro. La verdad es que el juego mola bastante, es un juego de farmeo. Se tiene que farmear bastante. Vamos a tirar este hechizo. Le hemos puesto este menos defensa. Vamos a matarlo. Como yo soy verde y este es azul, el verde es fuerte contra el azul. Lo típico. El rojo, el azul es fuerte con el agua. O sea, el agua es fuerte con el fuego. Eso es lo típico de los juegos. Ahora vais a ver el ataque de esta, que es el que queda, el ataque definitivo. Este es un ataque, este es un hechizo para curarnos. Y ya está. Y esto, bueno, a rasgos muy grandes, esto es el juego. Ganamos experiencia, ganamos los objetos. Estos son equipos básicos.
Y bueno, el juego tiene muchas más cosas, pero bueno, simplemente para tener una pequeña idea de cómo es el juego, creo que está bastante bien. Es un juego que recomiendo bastante. Si queréis, le podéis meter un dinero. Yo al principio no lo haría, simplemente yo lo que haría es jugar una semanita. Estos son desafíos, son misiones diarias, semanales y logros. Yo diría, jugad una semanita, dos semanitas, que os gusta el juego, pues entonces ya pagad el pase de batalla. Da igual que el pase de batalla estemos en día 8 o 10, que si vais a conseguir todo lo anterior también, ¿vale? Conseguís todo lo anterior. Que vais por aquí en el gratis y compráis el pase de batalla, pues ganaréis todo esto anterior del pase de élite. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosita en los comentarios ya sabéis que siempre contesto. Espero que si no estás suscrito, te suscribas al canal. Y si queréis más vídeos del juego este, pues pedidlo y algo puedo subir. Así que nada, muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.